vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Queridos amigos, seguimos acá visitando a Monseñor Mario del Valle Moronta, nuestro querido obispo del estado Táchira. Monseñor, la iglesia maneja varias instituciones educativas, la rige, como las instituciones AB. El caso, quiero que me hable un poquito del Santo Cristo la Grita. Y para finalizar, quisiera que le den un gran mensaje y una gran bendición al pueblo venezolano, al pueblo colombiano y a todos los pueblos que están recibiendo a nuestros venezolanos, que son unos emprendedores, soñadores, que están buscando alternativas, y en especial a nuestras autoridades en el país, que es un momento de reflexión, un momento de ponerse la mano al corazón, visualizar la obligación que tienen de un mejor país. Bueno, en primer lugar, sobre las escuelas católicas, no solamente en Venezuela, en todo el mundo, y desde hace muchos siglos la Iglesia siempre se ha preocupado por la educación, por la cultura. Prácticamente muchas universidades del mundo nacieron aquí mismo en el Táchira, por ejemplo, gracias a la Iglesia. Y es porque la educación es un instrumento para crear nuevos y mejores ciudadanos, y nosotros lo hacemos desde la perspectiva también del Evangelio. No son escuelas confesionales en el sentido de que se requiere ser católico. No, en nuestras escuelas hay muchas personas que son, por ejemplo, evangélicos, hay otros que son judíos, otros que incluso pues tienen otra. Yo me encontré en una escuela católica aquí en el Táchira con algunos musulmanes, y muy respetuosos y muy respetados también por todos, ¿verdad? De manera que la Iglesia tiene la educación católica como un servicio tanto al Estado como a la sociedad, y lo que se busca es fortalecer con los criterios del Evangelio y con los criterios de la ética educativa, bueno, la creación de nuevos ciudadanos y mejores cristianos. Estamos en una emergencia educativa en todo el mundo, y entonces la Iglesia pues también trata de responder a eso. En relación al Santo Cristo, creo que ha sido una cosa bien interesante. Estos casi 19 años que yo llevo aquí en el Táchira, yo he visto crecer, también poco por el trabajo de los sacerdotes y de los laicos que están en torno un poco a la imagen venerada del Santo Cristo, el número de peregrinos, no solamente en los días cercanos al 6 de agosto, sino a lo largo de todo el año. Y tenemos un nuevo santuario que nos permite un mejor servicio. Pero lo importante es que el Santo Cristo, como la Virgen de la Consolación, son los dos grandes íconos de la Iglesia y de la fe. Nos identificamos con el Cristo. Nosotros no adoramos un pedazo de palo. No. Ese leño ya cuadricentenario del Santo Cristo nos permite recordar que su rostro sereno es el rostro del Dios que nos salva. Y la imagen de la Virgen de Consolación que le tenemos acá nos recuerda que ella es la madre de Dios y madre de nosotros. Nosotros no la adoramos, y ella lo sabe muy bien, sino que nos permite, a través de su veneración, que es reconocer su ejemplo, su testimonio, y a través de su intercesión, pues que nosotros podemos y debemos estar unidos a lo que ella nos manifiesta, a Dios. De manera pues que el Santo Cristo y la Virgen de la Consolación son esos dos grandes íconos que nos permiten en el mes de agosto, pero a lo largo de todo el año también, reafirmar nuestra vida de cristiano. ¿Qué significa la palabra cristiano? Que es imitador, discípulo de Cristo, hijo de Dios, por supuesto, seguidor de Jesucristo. Y el Santo Cristo entonces nos permite, en esa iconografía bonita del rostro sereno, del peregrino de los valles andinos, pues recordar que también nosotros estamos llamados a ser buenos ejemplos, como la Virgen María nos llama, nos invita a ser testigos de su amor. Me ha pedido usted un gran mensaje para el pueblo. Yo quiero empezar por las autoridades, desde el presidente hasta
hasta la autoridad más sencilla que podamos conseguir. Yo quiero darles un consejo que yo trato de aplicar para mí. No se olviden de que ustedes pertenecen al pueblo. Y que el pueblo que sufre, como el pueblo que tiene esperanzas, son destino del servicio de cada uno de nosotros. No se olviden los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, los maestros, los sacerdotes, todo dirigente que tenga una responsabilidad en el país, en la comunidad, aquí en Venezuela, en Colombia, en cualquier parte, que ustedes también son parte del pueblo. Yo rezo mucho cuando un dirigente me dice, incluyendo sacerdote y obispo, yo tengo que ir al pueblo, porque eso significa que hace muchos años renunció a algo que no podemos renunciar, es que somos pueblo. Y de esta perspectiva, pues mi mensaje al pueblo, desde mi pertenencia como creyente, como servidor, en la medida de mis posibilidades, también con mis deficiencias y pecados, es que todos juntos desarrollemos lo que nos pide la Iglesia, lo que nos pide también la ciencia social, es que el pueblo es el verdadero sujeto, sujeto social, el que va a cambiar, el que va a proponer, el que va a ayudar. No esperemos a otros, ya basta de mesianismo. La esperanza no es aguardar que otros vengan a salvarnos, sino que nosotros somos los que tenemos que construir. Ya desde pequeños, en la familia, en la sociedad, en el barrio, en la parroquia, en el Estado, en la nación, en todas partes, nosotros somos protagonistas. Y por eso mi mensaje es de que seamos verdaderamente hombres y mujeres dispuestos al servicio, en la caridad, con nuestra fe, cualquiera que sea nuestro credo, con nuestra condición, cualquiera que sea nuestra edad, nuestra situación en la sociedad, nuestra profesión, con lo que somos y con lo que tenemos. Y esto implica entonces que, aprovechando que estamos en Semana Santa, recordemos que uno de los grandes frutos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, además de convertirnos en hijos de Dios y de darnos esa fuerza para ir hacia adelante, es que tú, yo, todos nosotros podemos llegar a ser, y de hecho lo somos por el bautismo, los que somos católicos, hombres nuevos, mujeres nuevas. ¿Qué significa ser hombre nuevo? Hay muchos que lo han derivado hacia cuestiones políticas. No, el hombre nuevo es aquel que actúa en el nombre de Dios y que hace todas las cosas nuevas, es decir, que las llena de Dios. Y llenarlas de Dios no es echarle incienso o poner imágenes religiosas, sino llenar de Dios es llenarla de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra caridad. En estos días de Semana Santa, intensifiquemos nuestra oración, nuestra práctica de la caridad, nuestro compromiso, acerquémonos a los más pobres, los más necesitados. A veces es el esposo que necesita una palmadita, o la esposa que necesita un cariño. A veces puede ser el hijo, puede ser el hermano, el vecino, no importa. Que la gente sienta que nosotros actuamos en el nombre de Dios. Y ya desde ahora, en esta Semana Santa, sabiendo que el jueves, el viernes y el sábado santo, el domingo de resurrección, será la explosión de la aleluya, por supuesto, nosotros celebramos los grandes misterios de la fe, de la salvación. Pedirle a Dios Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo, a ese Hijo que nos convirtió en Hijo de Dios Padre, y al Espíritu Santo que nos ha dado la fuerza para seguir adelante, no solamente que nos bendiga, sino que nos convierta en su bendición para todo este país y para toda esta zona. Monseñor, ¿Venezuela tiene futuro? Claro que sí, porque nosotros somos el futuro de Venezuela. A veces hablamos de los niños, a veces hablamos de los jóvenes, ciertamente son el futuro, ¿no? Pero todos nosotros hoy somos el futuro de Venezuela. De lo que nosotros hagamos hoy, Venezuela se podrá decir en los próximos años, ¿echó para adelante o no echó para adelante? Somos corresponsables todos. Todos somos corresponsables porque todos somos protagonistas, sujetos de nuestro quehacer. Importantísimo. Monseñor, que el Señor lo bendiga, amén, le dé mucha salud, amén, mucha espiritualidad. Gracias por recibirnos al Canal 21. No, gracias a ustedes por haber estado también en esta su casa, que es la casa de todos aquí en la diócesis, y
Bueno, que Dios les bendiga a todos. Amén, igualmente, Monseñor. Bueno, querido amigo, gracias a ustedes por estar con nosotros. Y les recuerdo, si ustedes quieren un mejor país, sean mejores ciudadanos. Lo espero en otro programa. En esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.